Muy bien, acá estamos, continuamos en Radio NQN Digital y esta semana la verdad que tenemos una visita muy, pero muy esperada porque él cada vez que viene nos trae calidad. Hablamos de Mauricio Dayub, que llega este próximo fin de semana con dos obras. En vez de una sola obra, llega con las dos obras que son emblemáticas para nuestro teatro argentino. Por un lado, el equilibrista y por otro lado, el amateur. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos está por saludando? allá? Para mí también. Bien. Una alegría enorme. Y te escucho decir con las dos obras y ni yo lo puedo creer. <laughs> Quiero preguntarte Porque... eso antes que nada. ¿Vos cómo estás en este momento? ¿Cómo estás viviendo este momento? Y, a ver, camino sin, sin pisar el piso. Soy, soy inmensamente feliz. Estoy haciendo lo que quise hacer toda mi vida y coincidiendo con el gusto del público, que eso es, es lo más. Y no es lo que me había pasado siempre, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, en los últimos años se viene dando una, un romance precioso, no solo con lo que pasa arriba del escenario, sino también con lo que pasa después, cuando la obra termina y salgo al hall y espero al público y intercambiamos ideas e impresiones del espectáculo, de los espectáculos. Lo he llevado no solo por. Bueno, estoy en cartel todas las semanas en Buenos Aires, al mismo tiempo, ¿no? Que estoy de gira. Pero no solo en las provincias argentinas, he estado en Madrid, en Tel Aviv, en Miami, en Punta del Este, en Montevideo, en Caracas. Es un sueño, la verdad es que estoy muy feliz. Se nota, se transmitía, el año pasado tuvimos la oportunidad de charlar cuando viniste acá con el equilibrista. Eh, realmente funciones que, que cautivan. Eh, cuando te preguntabas sobre la obra, nos transmitías esta felicidad. Y ahora al llegar con el amateur, con esta segunda vuelta, ¿no? Con sí. el amateur, eh, eh, realmente sí, digo lo pensaba antes de la nota, ¿no? de eh, cómo qué lindo poder hacer esto que estás haciendo y, y vivirlo tan plenamente, ¿eh? con, con tantas presentaciones, eh, y bueno, me imagino que las devoluciones de son maravillosas, porque bueno, las dos obras son realmente entrañables eh, para, para poder disfrutar, eh, tanto para aquellos que la vieron para que, quienes no la vieron, ¿no? Ese, realmente eh, tenerlo aquí nuevamente. Eh, siempre agradecidos también porque nos tengan en cuenta en el interior de las provincias realmente también con el teatro. Que están... Sí, no, y, y, y todavía no hemos podido hacer todo el sur como, como queremos y como nos ha pedido el productor Guillermo Fedorco. Este, es una alegría, te diría, más potente hoy volver con el amateur, por ejemplo, porque tiene mucho más fuerza el mensaje del amateur. En la Argentina y en el mundo cada vez es más difícil. Cumplir metas, cumplir logros, tener sueños. Y la materia es un espectáculo altamente inspirador. Te, te impulsa a salir del teatro y a ir por lo tuyo. A decir, no espero más, no, no me acomodo más en la incomodidad. Este, a partir de ahora voy a hacer lo que realmente siento, lo que realmente quiero. Este, y en ese sentido, el teatro se transforma en algo más porque divierte, entretiene, eh, tiene sorpresa. El espectador descubre cosas y al mismo tiempo eh, es fuertemente esperanzador. Entonces, eh, esa conmoción que produce termina siendo del amateur un espectáculo completo. ¿no? ¿Cómo es eh, hacerla tantos años después, no? Porque el amateur cuántos años es, eh, cumplió ya, 25. Y exactamente, 25. Bien. Eh, y además de, después de, de todo lo que fue. Eh, sus adaptaciones, libros, cine, eh, y sé que también exigía en la cuestión física. Eh, ¿Cómo sí. es para vos en este momento hacerlo? Bueno, tiene varias connotaciones. Uno de mis hermanos, fanático del espectáculo, me preguntó lo mismo antes de estrenar. Me dijo: Cuando vos escribiste, el amateur estaba más o menos eh, en el mismo momento que, lo, que el personaje. Eh, ahora que ya ha pasado el tiempo y que vos ya has logrado tu sueño, ¿cómo vas a hacer para compartir con el público o trasladarle al, al espectador esa misma sensación que tenías antes? Y la verdad es que eh, pasa algo mágico, ¿no? Porque ya lo tengo en el cuerpo a la Hay algo que, que el espectador ve que va más allá de, de la actuación, porque cuando termina el espectáculo más que felicitarnos, nos agradece lo que le pasó, lo que sintió, lo que vivió. Este fin de semana estuvimos en Rosario, San Nicolás, y no nos podíamos dormir después de la función. Veníamos de Mendoza, de San Juan, y en todas partes eh, es un evento muy particular, que, que nos, nos encuentra más como personas que como artistas, ¿no? Uh -huh. Pasa algo que no está pasando en la realidad, como que vamos en contra del artista de la inteligencia artificial, en contra de la tecnología. la materia es absolutamente analógico, es un logro de alguien que ya pensábamos que no iba a poder, y es un logro obtenido a pura fuerza, a pura vocación, a pura insistencia, a pura garra, a puras ganas, a todas esas cosas que en la Argentina ya creemos que no son suficientes. ¿no? Este, y en ese sentido eso es lo que, lo que está buenísimo ver en escena casi nuestra propia vida eh, reflejada <laughs> reflejada pero en los términos que no creemos tanto que que podemos alcanzarnos por eso es inspirador me gusta porque yo en ambas no en tanto en el equilibrista como en el amateur, Está esta cosa de inspiración, de hecho en el escribista hay una frase que es, eh, el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio, ¿no? Esto que quedó claro de cuando viniste el año pasado y me y contabas acerca de la obra, eh, y tiene que ver con esto, eh, te, siento, te siento en una etapa ultra eh, inspiradora, pero inspirar para el, para el resto, ¿no? De, a través de tus personajes, a través de tus escritos y toda la obra. Estás buscando, que, estás buscando dar ese mensaje. Sí, que yo creo que tiene que ver con, con muchos años de, de lucha, ¿no? Yo cuando me, empecé, me inicié en esta vocación eh, recibí más indiferencia que, que posibilidades y, y llegó un momento en el que pensé que lo que yo deseaba, lo que yo quería no iba a ser posible y me di cuenta que iba, yo era actor simplemente... Que tú, tenía que escribir para para poder lograr eso que yo quería, ¿no? que era transmitir las ideas que yo sentía, las que yo quería y que me parecía que también iba a querer el público. Y después tuve que producir, porque nadie producía una obra de un actor que nunca había escrito nada, no una ópera prima en general es difícil que, que salga bien. Claro. Y, y después en, encontré ese formato de escribir, actuar y producir, convocar a la gente más idónea este armar como todo el, el derrotero del del circuito teatral y hacerlo a mi manera no ir puliendo y mejorándolo año tras año obra tras obra y entonces hoy siento que, que he logrado representarme a mí mismo tanto en el escenario como en la vida y eso es lo que comparto con la gente lo mismo que comparto a, arriba del escenario trato de compartir en la vida porque son como espectáculos aspiracionales no yo in, intento con estos espectáculos Alcanzar a ser una persona mejor de la que soy, digamos, ¿no? Una, una lucha diaria, porque todo el tiempo está este, la tentación de ir por la más fácil, o de acortar camino, o de cansarse, o de abandonar. Y, y sin embargo, el hecho de tener la responsabilidad de compartirlo para que otros también se inspiren, como yo, eh, me ayuda mucho, me energiza mucho y me da estas ganas que tengo. Hace. Era hace unos días estábamos sacando cuentas, porque hace casi cinco años que estamos de gira, uh -huh. y salimos todos los fines de semana, sin dejar de estar en Buenos Aires, y empezamos a hacer la cuenta de los kilómetros recorridos, y averiguamos que la vuelta al mundo se da en un total de 45.000 kilómetros, y nosotros con los dos espectáculos, en cinco años y medio con el amateur, y en casi tres años eh, de, con el equilibrista, digo, y en casi tres años con el amateur, ya llevamos recorridos 60.000 kilómetros o sea, una vuelta y media le dimos <laughs> al mundo <laughs> y Uy, me pareció genial <laughs> una vuelta y media con el teatro una vuelta y media al mundo con el teatro qué lindo título además ¿no? eso, <laughs> que, eso que nos falta hacer todas las ciudades que hacemos siempre en el sur así que vamos Bien. a pasar la vuelta y media <laughs> qué maravilloso en estos tiempos tan importantes como decías al principio eh, ¿cómo, cómo viene, o sea yo siento como que si bien hace cinco años el equilibrista, tres años el amateur, pero también es, se siente como que recién empieza. Le habrás dado una vuelta y media al mundo, pero todavía como que, que hay para rato, hay para más funciones. ¿Vos sentís eso? Tenemos planeado, ya la, la gira está armada hasta fin de diciembre, el verano ya está cerrado y para el 2025 tenemos pensado arrancar en Chile, en Paraguay, ya que son países que, a los que no hemos ido y los que hemos estado intentando encontrar fechas como te decía, nos queda el sur largo por delante porque siempre hemos hecho la gira de Neuquén hasta Ushuaia Ajá. y como estamos en cartel en Buenos Aires no Ajá. podemos ir tantos días, entonces vamos y venimos este, por eso en esta ida hacemos solo otra vez Neuquén y chipoletti pero es, hay un poco de eso que vos decís, eh, son dos espectáculos que están todavía en línea ascendente hacia arriba, con 800 funciones el equilibrista y con en, en las dos temporadas del amateur con 400 más 200, o sea con 600 ya que estoy con los números, si le sumo las 2.753 que hice de Tok Tok claro <laughs> no, para me van a echar contar. de casa cuando senté que me subí me fui 5.000 noches <laughs> Pero bueno, Era... la, la, la familia sabe, la familia sí, sí, sí. ama por eso, ¿no? Obviamente que sigue eh, La verdad que, me, que lo contás y lo contás con, con tanto amor y, y, y me, me emociona a mí, o sea, me, me traspasas la emoción, es, es maravilloso. Eh, tenerte así, tenerte con, con tanta buena energía con, con todas estas presentaciones, que bueno, acá va a quedar corto obviamente para este fin de semana, porque ¿viste? el teatro ojalá, se, rápido, ojalá. se llena rápido, se llena rápido. Pero volver. siempre es un lujo tenerte y, y tenerte acá con estas obras que forman parte ya de, del patrimonio de teatral argentino, y ah. eso es, es lo, lo tan importante, ¿eh? realmente. Eh, con esas palabras me vas a emocionar vos a ¿no? <laughs> Qué lindo escucharlo. La verdad que sí, es así, ¿eh? Eh, me, me encanta, bueno, este entusiasmo y eh, sobre todo eh, que se compartan cosas buenas, porque hay gente y hay mucha gente del teatro acá, eh, hay mucho teatro independiente. Vos hablabas de la autogestión, esto de lo que sí. es eh, producirse, o sea, pero el que no arriesga no gana, ¿no? Y ahora los, digamos, estás viendo los frutos de, de todo tu labor. Sí. Eh, sí. Pero acá hay mucho teatro independiente y, y está bueno también ¿viste? promover eso, promover de que, de que realmente eh, haciendo con, con tanto corazón eh, se generan y se gestan todas estas buenas propuestas, ¿no? como, la, como las que vos haces y, y tantas buenas propuestas en el ámbito teatral. Así que es maravilloso que, que des este ejemplo y. Y no sé si por ahí querías eh, por ahí, recomendarle algo a, a gente que recién inicia en el ámbito artístico-teatral, vos que estás desde el lado también tan autogestivo. Eh, a ver, yo siento que ser feliz es ser de grande lo que uno se imaginó que iba a ser cuando era chico. <laughs> uno no tiene que, que cambiar esa, esa postal que uno tiene en su cabeza, por más que la indiferencia del otro eh, nos haga creer que no vamos a poder, que no están dadas las condiciones, que no vivimos en la ciudad donde deberíamos hacerlo, que no estamos en el momento como para poder hacerlo. Hay que tratar de, de creer en uno, en sus ideas, de no malograr la vida por falta de adhesión, porque la vida no es rígida. Llega si un momento que las cosas cambian. A mí durante muchos años me veían como yo no quería que me vieran. Y yo sufría que, que mi futuro no fuera como yo me lo imaginaba. Y sin abandonar el camino, llegó un momento en que advertí que la vida ya no era tan rígida como era en su momento y que logré cambiar la percepción del otro para poder ahí sí mostrar que había venido a ofrecer mi corazón y que lo que tenía para ofrecer estaba bueno compartir. Sí. Hemos aprendido tanto los artistas como el público, porque es, esos grupos independientes que vos decís tienen que trabajar y probar este, y, y equivocarse y volver a hacer otra que salga mejor. Y ahí también va el público, que es el que te enseña a hacerlo un poquito mejor. Cuando uno advierte que el público se queda afuera, este, sabe cómo tiene que hacerla la próxima vez. Y por eso la Argentina es una de las tres o cuatro potencias teatrales más grandes del mundo, no solo por los artistas, sino también por los espectadores que son apasionados del teatro, como somos apasionados del fútbol. Claro. Si no, la Argentina no, no estaría en los lugares que está a ese nivel. Este, como a todos nos gusta, está bueno que nos perfeccionemos, que nos mejoremos, que no abandonemos y que tengamos siempre ideales altos. ¿no? Yo creo que el aspiracional no hay que perderlo nunca porque se puede. Totalmente. ¿Has tenido alguna devolución que te ha llamado más la atención durante tantos años de labor? He tenido muchísimas señales de, de reivindicación. Ajá. Que te dicen como que es por ahí, ¿no? Es como. Sí, por acá y, vas, y, también, y, y también de esas que está bueno porque me habían dicho que no, los mismos que me dijeron que sí después. Claro. Y, y me aceptaron por las mismas razones que me habían rechazado. O sea, y ahí yo dije, menos mal que me mantuve, que no cambié. Claro. Sí, Gracias. muchas. mira el programa del amateur, por ejemplo, cuando yo estrené, yo quería que fuera la tapa de la revista El Gráfico. Y ah. a través de un, de un periodista logré eh, que me dieran una cita en la oficina del director de la revista en, en ese momento. Me hicieron esperar un montón y después salió un secretario, alguien a decirme que no... No lo iba a poder hacer porque en el gráfico solo salían los campeones, y yo era un actor desconocido que recién empezaba y la revista no podía prestarse a algo que todavía no se sabía este, qué iba a ser Y yo lamenté muchísimo porque me gustaba que este tipo de personajes, esto que ya hemos decidido que no van a poder, este, pudieran estar en, en un lugar inalcanzable, porque eso hacía que inspiren a los que no se sienten del todo elegidos, ¿no? para que le dé fuerza a los a los comunes, a los que eran como yo, que tampoco hasta ese momento había sido elegido para nada. De eso y, iba. Punto. Exactamente. Sí. Y muchos años después, yo ya llevaba cuatro años en cartel, este, terminé de hacer una función y el productor me dijo, en el bar de enfrente te, te espera un señor, me dijo que esperó un poco, pero como había mucha gente, prefiere charlar con vos y te espera enfrente. Era el director de la revista El Gráfico, que no sabía que yo había ido. En el inicio. No. Y me dijo que me quería ofrecer lo que yo quisiera con la revista porque el espíritu del amateur era el espíritu que querían insuflar a la revista. El espíritu de las ganas, de la garra, de la voluntad, del deporte por sí, del, del esfuerzo por sí, de darlo todo sin esperar nada a cambio. Y yo le dije, ¿pero cómo? Yo fui cuando estrenamos. Fui a, a pedir que me dejaran poner la foto de los personajes oh. batiendo el récord siendo únicos en el mundo. ¿Cómo? A mí nunca nadie me dijo nada. No. Bueno, lo que, quieras, lo que quieras, a tu disposición, la revista. Algo hermoso, ¿no? Que, que uno no se lo puede imaginar en los momentos en los que simplemente recibe rechazos y que son naturales, porque todos los que empezamos en cualquier oficio este, siempre somos como probados, ¿no? Hasta que no demostramos de verdad y, y, y varias veces lo que queremos. Eh, no logramos torcer esa voluntad del otro que es de la que dependemos. Maravillosa anécdota, ¿eh? muchísimas gracias. Eh, es muy lindo hablar con vos nuevamente. Eh, muchísimas gracias por regalarnos eh, todo, en realidad toda tu dramaturgia, toda eh, tu pasión eh, en escena. Gracias. Eh, y gracias por acordarte, como dije hace un rato, de, de nosotros de acá, del interior, que, que también eh, disfrutamos. De, de este tipo de visitas teatrales que, que nos encantan. Así que va a ser maravilloso tenerte nuevamente por acá el próximo viernes con El Equilibrista, el sábado con el Amateur, en esta segunda vuelta, y siempre, siempre la, los brazos abiertos de aquí de Neuquén, que ya tenés un público obviamente ganado. Muchas gracias. Competimos en el, en el gusto y en el deseo, porque a mí también me encanta ir, me encanta compartir. <laughs> este, así que va, es mutuo. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿eh? Un gran gracias abrazo y nos estaremos encontrando. Chao, chao.